chicos y chicas, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Hoy les tengo esta bandeja que pueden usar para poner sus perfumes, sus maquillajes, etc. Vamos a usar cosas del dólar y cosas que yo ya tenía. Es como una idea para que uses lo que tú tienes y así ahorrar. Estos son los materiales. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción donde los puedes conseguir. Todo casi es del dólar. Acá con la ayuda de un serrucho corté estos palitos. Son unos arquitos que yo usé en el proyecto anterior y me sobró. Yo estoy haciendo eso para hacer unas manijas que estaba buscando en Amazon y te voy a dejar acá. Estaban como caras, entonces decidí hacerlas. Entonces lo que yo hice fue coger los espejitos de cuadrados que me habían sobrado también de un proyecto anterior y los pegué en la parte de arriba. No sé por qué no se me grabó cuando les pinté de color gris, y mientras eso estaba secando yo empecé a hacer la bandeja. Saqué solo el vidrio y esas fierritos que sujeta para que no se caiga la foto. Entonces saqué de los dos lados, los dos cuadros, y de un cuadro voy a pegarle en la parte de arriba del marco y ese va a ir por debajo, y en el otro voy a pegar el espejo por adentro, ese va a ir por encima, ese es el que se va a ver. Aquí con la ayuda de pegamento E6000 y silicona vamos a pegar y vamos a limpiar con los pañitos mágicos toda la silicona y pega que ya tenía ese vidrio. Y con Windex o cualquier producto que tú tengas para limpiar espejos, vamos a limpiar. Aquí estoy pegando la parte de arriba del el vidrio y de ahí la voy a colocar debajo. Lo limpiamos bien porque se va a ir por dentro y no va a haber forma de limpiarlo después. Aquí con estos diamantitos que también ya los tenía y también los puedes conseguir en el dólar. Yo estos los conseguí en Hobby Lobby o Michaels, no recuerdo bien. Puedes conseguirlo en cualquier lado de esos. Vamos a pegar y voy a pegar con E6000 las cabecitas de los diamantitos. Porque como son un poquito grandes, el marco no cerró completamente. Entonces voy a hacer que se pegue al vidrio de arriba. Aquí ahora con esta como perlita, se podría llamar, vamos a colocar en los filos de alrededor de la bandeja. Eso va a hacer que si ves el espacio que tiene ahí, es porque no pegó completamente, o sea que los diamantitos estaban muy altos. Entonces decidí pegar estos y estos van a hacer que apriete y no se mueva la bandeja. Ese tipo de material me gustó mucho, a pesar que es del dólar, se siente bien suavito y se ve bien bonito. Ahora voy a poner las agarraderas que ya se secó y en los filos voy a colocar estos diamantitos, obviamente son falsos. Vamos a colocar a todo alrededor y con la ayuda de pegamento E6000, no silicona, E6000, vamos a dejar por 24 horas para que se seque. Espero te haya gustado y aquí te dejo el resultado final. Nos vemos la próxima. No olvides suscribirte, prender tu campanita y darme dedito arriba. Bye bye.